acabar nuestra presentación de hoy, después de la presentación y tal del liando. En tercera posición, evidentemente, siempre en tercera posición, es Gabriele. Gabriele ya ha venido, bueno, bastantes veces para hablar para nosotros. Estamos con él en las gerentes de Europa, Academia Europa, sin duda dando una visión completamente diferente muchas veces de lo que han hablado, bueno, las fuerzas patriotas en Europa y en bueno, en casi te diría en todo el mundo. Él va a presentar un libro que se llama Desafío al futuro y luego hablaré un poquitín de lo que solemos hacer en las gerentes de Europa y cerraremos la jornada y juntos marcharemos al acto que tienen los camaradas de la Falange. Gracias y os dejo con Gabriele. Bueno. Yo prefiero camaradas. Bueno, ¿por qué este libro? Este libro no es solamente un libro, es algo que ha salido de un trabajo del último año y es para, ¿cómo decir? Explico cómo hace ya un montón de tiempo hemos logrado en poquitos una mentalidad y una estrategia que ha sido que con un montón de cosas distintas hemos más o menos avanzado hacia lo que puede ser el inicio de una vanguardia que no somos nosotros, que puede existir, eso también somos nosotros. Explico. En el 84-85, durante mis vacaciones turísticas nacionales revolucionarias en Francia, con unos cuantos amigos montamos un centro de estudio y fuimos de acuerdo en el considerar dos cosas: que la situación estaba cambiando, que el muro de Berlín iba a derrumbarse, o sea, nosotros lo hemos entendido en el 85, y también que la situación social en Occidente hubiese sido tal que muy parecida a los años 30. Lo que pasa es que cuando las dos cosas se realizaron, no tuvo nadie capaz de capitalizar el hecho que todo lo que habíamos creído se estaba realizando. No tuvo nadie por dos razones. Una primera razón es que ya habían organizado, porque nosotros lo pensamos en el 85, pero me di cuenta que en el 84-83 de Inglaterra, de Estados Unidos, de Rusia y de Israel habían enviado gente para organizar la derecha populista que hemos conocido después. Entonces ya habían organizado los que tenían que disfrutar la situación. Y luego lo más importante es que nuestro medio, nuestro mundo, ha tenido demasiado la emoción reaccionaria. Teniendo la emoción reaccionaria, que no tiene nada que ver ni con la ideología ni con la política, la emoción reaccionaria, en cuanto no tenga para algo que la hace reaccionar, no sabe qué hacer. Con lo cual se ha perdido un montón de tiempo y hemos empezado diciendo: aquí todo va a cambiar, la ciudad va a cambiar, la política va a cambiar, la comunicación va a cambiar. Todos los medios que hemos tenido hasta ahora, todos los medios organizativos que hemos tenido hasta ahora, no funcionarán nunca, porque por dos razones. Primero, porque han conseguido darnos una alternativa totalmente falsa, que era decir, si tú quieres ser irreducible, tiene que ser un cabrón que odia a todo el mundo. Si tú quieres ser alguien que es capaz de hacer política, tienes que bajar los pantalones y escuchar y ir, no ir hacia los demás con el diálogo, pero con tus ideas, ir hacia los demás para recoger sus ideas. Entonces hemos tenido, lógicamente, desde aquel entonces, o digamos desde 89-90, hasta el tiempo del COVID, hemos tenido unos cuantos partidos políticos, movimientos políticos y tal,
que han fracasado constantemente porque tenían todos los esquemas políticos, sociales, antiguos, y no contenían una real visión radical, porque una visión radical no es una visión extremista. La visión radical es algo que es un fanatismo frío, frío porque se da la frente, porque no tiene su porque tiene el grifo abierto, que no puede cambiar. Puede cambiar la facción de actuar, o sea, tú puedes. Hay mil maneras de seducir a una mujer si quieres intentarlo, pero como hablamos antes, si te vuelves en un maricón, va a ser más difícil. Entonces, lo que pasa es que o tú tienes que ser un maricón o tienes que ser un varón de la paja. Eso es lo que han hecho por todo. Y la gente ha aceptado de elegir entre las dos cosas. Pero no es solamente eso. Hay todo un conjunto que hay que poder conectar, comprender y ir hacia algo. Entonces, para lo que he hecho yo y los que estaban conmigo desde un montón de tiempo, he sido siempre hacia ahí, acompañando, porque sí, acompañando los movimientos políticos. Bueno, dependen no todos, claro, pero algunos más, otros menos, porque depende también de lo que digan, pero intentando ir más allá, hacia lo que hace falta. Lo que hace falta es que se pueda llegar a tener una élite práctica, pero con sentido, con una fe, porque si no tienes una fe, no me importa un pido, que pueda ir en una dirección junto con la sociedad para cambiar la sociedad junto a esa. Eso no depende solamente, eso es otro gran error de nuestro mundo. No depende solo de mí, de él o de otro, depende de todos. Y encima, porque entonces hace 10 años, yo he montado y sigo teniendo, porque cada herramienta tiene su razón de ser y de funcionar. He montado centros de estudios, he montado asociaciones, he trabajado y trabajo en la formación de más cuadros de distintos lugares. Escribo libros, claro, siempre con una, no con una filosofía en el sentido burgués del término, porque para mí nada tiene sentido si no estás diciendo por qué y qué hacer. Porque si tengo que decir que hace frío o que hace calor, o que el calor y el frío pueden cambiar porque es el clima y porque... Bueno, eso es igual, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y qué? Lo primero es el ¿y qué? Entonces, hace 10 años monté esta asociación, que es los Magnetas de Europa, que tenemos gente en distintos países que se ven, que hacen formación, que hacen información junta, y que están en más situaciones. Porque, por ejemplo, cada vez que me encuentran a mí me dicen: ¿tú dónde estás? ¿En Casa Pound, en Fratello Italia, en Forza Mono? Forza Mono, seguro. ¿Casa Pound, Fratello Italia? No estoy en nada, pero estoy en todo. Estoy en todo porque, como la sociedad líquida, pues que es líquida, el agua... El agua no, pero digamos, el líquido que tú tengas puede ir en todo lado, pero tiene que ir en todo lado teniendo éxito. Con lo cual, hemos montado todas estas cosas que yo creo que están funcionando bien. Yo le veo. Sé que la gente no lo ve porque no tiene visibilidad. Porque la mayoría de la gente que está con nosotros no tiene el lema "yo estoy con", ¿no? porque lo que pasa en la lógica no es que vámonos a apoderarnos de gente porque esté con nosotros, es que vamos nosotros
a trabajar para que las cosas cambien. O sea, es para dar, no para coger. Pero para dar, sí. Pero en cambio quiero una cosa. Quiero que lo que se dé vaya en una dirección. Que vaya en una dirección que es fundamental. La dirección que es fundamental es que la raíz. No podemos seguir hacernos tomar el pelo para todos los esquemas de Yalta. Porque por años nos han dividido con los rusos contra los norteamericanos. Ahora vuelven y para mí, y no veo, para mí, bueno, a lo mejor se puede discutir, pero para mí están así, siguen estando así. Y seguimos siempre en contra de eso, esperamos que haya alguien que venga a ayudarnos desde fuera. Antes he oído lo del subglobal, yo no estoy de acuerdo para nada, pero para nada con el subglobal. Porque una cosa es tener la relación social nacional como hemos tenido con los países árabes laicos un tiempo. Otra cosa es el subglobal. ¿Qué quiere decir? Nada. O sea, ¿Europa está en decadencia? Sí, porque se cae de algo. Pero para caerte de algo tienes que estar en un lugar antes de caer. Y tenemos que volver a este lugar. Porque sí, ¿verdad? No hay maricones que se casan en estos países, pero hay un montón de maricones igual. Pero, no veo que puedan enseñarme a gente que pone el dedo a una mujer y que le practica la excepción. ¿Y de qué países fuera de Occidente tenemos que tomar un ejemplo? Casi, y muy poco, el Japón. Pero nosotros no tenemos que tomar ejemplo, tenemos que dar ejemplo. Que es mucho, es muy distinto. O sea, o trabajamos porque nosotros seamos, o seguimos siendo siempre los muñecos de los demás. Hay un poeta, un escritor, pero también poeta italiano, que durante el Resurgimiento, en una poesía que, bueno, se refería a Delphi, pero era como si, para analogía, ¿no? hablando de los italianos de aquel entonces, que esperaban que los francos se liberaran de los lombardos, acaba diciendo: el uno más el otro sobre el cuello ahora están. Bueno, nosotros o tenemos, pues, que hablamos de eso, o nosotros tenemos cojones, o no los tenemos, no es que nos van a prestar, nadie. Pero no es solamente eso. Yo, porque digo que es maduro para que se haga conocer lo que hemos empezado y tal. Porque lo que se ve aquí es muy interesante. Pero lo que pasa es que lo que se ve aquí, se ve si se va a conocer en otros países, en Polonia, en algunas ciudades de Francia, en Italia, en Grecia. Siempre por gente de 30 años y menos, por gente que como él anima, de 30 años o menos, que son una generación que por unas cuantas razones, que ahora no voy a decir porque no tenemos el tiempo, pero se han casi hecho solos. Pero los que han elegido las buenas líneas tienen dos cuestiones que lo han hecho bien y son modestos y son todos para que no haya siempre la lucha entre jefes y tal, y van al grano, van al concreto, porque eso es muy importante, ir siempre al concreto, porque tener la sabiduría para enseñar al nieto, sí, se puede tener, pero lo que pasa es siempre saber lo que tiene que hacer. Es que tienes que tu mentalidad, tu lógica, tu conciencia tiene que explicarte lo que vas a hacer y sobre todo cómo. Y yo digo que hay algo que es viviente,
al pesar del fracaso general de la política de un cierto mundo, y a lo mejor gracias a este fracaso, y lo ve en cualquier segundo. Por ejemplo, yo el 8 y el 9 de noviembre, ¿puedo hablar de eso? Me dijo, bueno, es el centenario del Putsch de Múnich. Digo, y, no sé, bueno, no haré nada, pero quiero ir ahí a beber una cerveza. Bueno, como el viaje costaba demasiado, porque Roma Múnich es enorme, tengo un camarada que vive en Suiza, me dijo, acércate para aquí, te traigo un coche. Vamos al coche. Llegamos ahí, teníamos otro camarada que vive en Múnich, tercero, bueno, el noche. Siempre yo pensaba que se podía ir solamente a tomar una cerveza. Al fin de la temporada, el camarada que estaba en Múnich sale una vela. Y dice, yo voy a poner una vela ahí donde se murieron. Digo, vamos nosotros también. Vamos también. No estaba mucha luz, hay dos tíos, nos miramos todos, policía, porque va. Entonces ellos empiezan a hablar en inglés. Mi camarada que habla bien inglés, pero le contesto, no hablo inglés. Ellos empiezan a hablar en francés. Entonces digo, ¿francés? Pero no hay policía. Digo, ¿qué estáis haciendo aquí? Lo mismo que vosotros, supongo. Y le ponemos a poner la vela. Hasta aquí está. Le digo, mañana por la mañana, ¿qué hacéis? Porque nosotros nos volvemos a la cervecería donde salió todo y luego hacemos un paseo. Bueno, vamos, nos vemos mañana. Vuelvo al hotel y un SMS, porque había puesto la fotografía en el Facebook, la fotografía de la ciudad. ¿Estás en Múnich? Era un camarada de Murcia. Digo, sí, está en Múnich. Hasta aquí un par de amigos. Bueno, nos vemos mañana por la mañana. Bueno, llegamos mañana por la mañana. Todo el mundo tenía la misma idea. Gente que venía, dos a tres, no hay ninguna organización. Éramos como mucho, por lo menos 70 personas, luego los que encontramos ahí, que venían de todo el mundo, de dos países. También tres norteamericanos, que no eran un nazi de Illinois, porque venían del Michigan y del Ohio. Pero todas personas normales. Increíble, ¿eh? Normales. Y no había ni organización política. ¿Eso qué quiere decir? Que todo está en la forma en que se sigue intentando manifestar que no funciona. Antes el dice compañero, si quiere que sea un compañero, para mí son camaradas, de Iliad explicó cómo están haciendo las cosas en Iliad. Es algo de muy concreto. Nosotros trabajamos también con Iliad, tenemos conocimientos de Iliad también. Son cosas muy concretas, concretas hacia el porvenir, y son los jóvenes que lo están haciendo más. Yo creo que lo primero que tenemos que decir no es porque la única cosa que no me ha gustado cuando he dicho es la última batalla, no, es la primera de unas pocas, es la primera, vamos a empezar, porque nosotros estamos siempre con la idea, aquel tiempo, sí, de acuerdo, aquel tiempo era mejor, vale, pero ha pasado. Ahora, no tienes que pensar solamente, oh, cómo estamos de mierda, la gente cómo es, porque no lo sabes. Porque muchas veces la gente no se manifiesta porque nadie le llama. Tú tienes que ir a trabajar hacia el futuro y con entusiasmo. Pesimista, yo soy un pesimista entusiasta. Con pesimismo va entusiasmo hacia el futuro. Por eso le llamé desafío al futuro y en ese explico cómo ha empezado la cosa, y también cómo funciona, y también que son los blanquenegres, por quien quiera venir juntarme a nosotros, que para no quiere tampoco es fundamental, porque hay manera para trabajar de sinergia, que la mayoría de los blanquenegres no son blanquenegres, eso si explico las cosas. Y luego, bueno, acabo, bueno, una proposición, puedo. Es que me he dado cuenta que ahora yo siempre envío las nuevas, varios idiomas a distintos de WhatsApp. Si alguien quiere que ponerse en mi lista, voy a empezar también con España, porque no lo hago, nunca voy. Bueno, yo acabo. Ok. Muchas gracias a todos.
creo que ha sido algo interesante, creo que ha sido la primera piedra de algo que creo que va a ser entusiasmador para mucha gente, que a mucha gente le va a arder una llama en el corazón y decir que hay que volver a militar, que hay que estar en primera línea, en segunda, en tercera, pero sobre todo dando una batalla, que bueno, que es la más jodida de todas, pero la más bonita, porque es la más jodida. Si fuese todo mucho más fácil, seguro que la mitad de los que estáis aquí no estaríamos. Eso es lo más importante, que todo es una adversidad, pero todos nosotros estamos cabalgando al tigre. En cuanto a los transgenetes de Europa, pues es una cosa bastante interesante y muy poco conocida en España. Bastante. Solo voy a decir bastante para que no se aburguesen. Realmente es por eso. Pero que mucha gente en España no la conoce y que creo que debiera de conocerla. Nosotros estamos con ellos, trabajamos con ellos y fuera parte que trabajamos con otras organizaciones, porque la visión tiene que ser total, consideramos que es una cosa importante para todas las naciones europeas. Muchas gracias a todos. Ahora acudiremos a la manifestación que convoca Falange y Falange de las Jons. Hemos hablado con ellos y habrá una parte de la manifestación que la llevará Alfonso I. Muchas gracias por haber venido y esperemos que esto sea la primera de muchos.